Los resultados que acaba de dar Coneval en el periodo 2020-2022 son muy halagadores para la población veracruzana. Ya había adelantado un poquito hace semanas Coneval, porque había publicado que la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen ya se redujo. Eso fue una primera dato que se dio a nivel nacional y esperábamos justamente que publicara los datos para los estados. Y en Veracruz han sido muy satisfactorios. Esto quiere decir que la estrategia que implementamos a principio de esta administración, Sembremos Bienestar Común, incluye precisamente el enfoque a quienes queremos beneficiar. El dato muy duro y muy importante es que sacamos entre 2018 y 2022 a un 26% de la población que estaba en una situación de pobreza extrema, ¿sí? Y eso equivale a 544 mil personas. Para nosotros es un dato muy importante porque valida la política que estamos haciendo. Y esto posiciona a nuestro estado de Veracruz como el estado que mejor ha manejado la situación y apoyos a abatir los indicadores de la pobreza extrema. En esos 4 años nos vuelve a poner a la delantera con respecto a los demás estados en el país. En cuestión de acceso a alimentación de calidad y sana, podemos decirlo con mucho, mucho orgullo que Veracruz es el número uno en abatir este indicador. A nosotros nos da mucho, mucho gusto que entre 2018 y 2020 hemos podido incorporar a los veracruzanos en un 21.8%. Eso equivale a 492 mil personas que ahora tienen acceso a una alimentación de calidad y nutritiva. Tenemos, por un lado, mejores ingresos. Tenemos, por otro lado, mejor alimentación. ¿Y cómo se ha podido lograr esto? Bueno, por un lado, la estrategia misma nos define que la focalización de nuestros apoyos va directamente a los lugares, a las zonas de atención prioritaria. La estrategia fue hacernos de un equipo de trabajo, muchos de ellos originarios de los municipios, de las localidades, donde estamos haciendo este trabajo. Y es por eso que actualmente llegamos a hacer las encuestas, llegamos a buscar la oportunidad de dar los apoyos de la CEDESOL a las familias, a los veracruzanos que viven muy retirados de las cabeceras municipales. De los programas que tiene la CEDESOL, el primero y el que más incide sobre el acceso a una mejor alimentación es el programa de los módulos de autosuficiencia alimentaria. Y esto consiste en que una vez seleccionadas las personas que están en una situación muy vulnerable, muchos de ellos en pobreza extrema, les podemos dotar de un paquete de semillas para que hagan sus siembras de traspatio y es semillas de un ciclo corto que a los 2, 3 meses están ya cosechando para su propia alimentación o si tienen excedentes, los puedan ellos vender también o compartirlos con su comunidad. Y también dentro de este programa damos animalitos para su crianza y posterior también se convierten en mejora de la alimentación o les da ingresos igualmente. Nuestros programas sociales que tanto hemos dicho son programas productivos. Ya no son programas que duran solamente para un día, una semana, no. Tenemos el programa de mujeres emprendedoras. Muchos de ellos también se dedican a elaborar alimentos, a hacer artesanía, a hacer trajes típicos. Con eso se ayudan. El apoyo que nosotros les llamamos, ellos mismos lo dicen, es un empujoncito. Otro de los programas productivos que tenemos, que también quiero mostrarles, en esta lámina podemos ver lo que es un módulo comunitario de agua purificada. ¿Y qué es eso? Es una planta productora de agua. Son plantas productoras de hasta 400 garrafones diarios. Asociamos a 20 o a 40 personas
para darles un apoyo que eso lo convierten ellos en la compra y adquisición de equipo. Y finalmente se capacitan y finalmente ellos pueden producir autosustentable para ellos y también les genera ingresos. Y otro de los programas que tienen que ver de la CEDESOL son los programas de los huertos infantiles. También es un huerto, también hay siembra de hortaliza. Va dirigido principalmente a los niños, porque queremos que no pierdan el enfoque de estar en contacto con su naturaleza, con sus cultivos locales y que sigan teniendo ese enfoque hacia la madre tierra. Para nosotros, mostrarle el porqué de los resultados que da Coneval en este año 2022 es precisamente porque hemos hecho programas productivos apegados a una estrategia y con personal muy consciente y comprometido para la mejora en todo el estado. Por eso en Veracruz estamos muy, muy enfocados a que por el bien de todos, primero los pobres.